Y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día. El plantel de la blanquirroja ya se encuentra en Chile, donde este jueves se miran ante la Roja en el Estadio Monumental de Santiago. El equipo de todos llegó a la capital sureña, en donde los recibió una gran barra peruana afincada en Santiago. Así le informó América Televisión. Por largos minutos el aeropuerto internacional de Santiago era toda una locura. Los hinchas peruanos que esperaban por la selección corrían de un lado a otro sin saber por dónde ver pasar a los jugadores. Vaya que el plan de seguridad de la delegación peruana funcionó a la perfección, porque solo una cámara de América Televisión pudo registrar la salida del bus patrio del terminal aéreo, que se dio en estrictas medidas de privacidad. Juan Reynoso no se lo esperaba, menos ver la breve caravana que algunos aficionados hicieron cuando encontraron la comitiva en el camino. Tras 45 minutos de camino, la selección llega a su hotel de concentración con el espectacular recibimiento de los hinchas peruanos. La locura se multiplicó en el arribo a su acuartelado centro de operaciones. A la distancia se vio el descenso 1-1 de los jugadores. La selección ya está en Santiago. ¡Ponga huevo, carajo! La llegada del bus de nuestra selección elevó las pulsaciones de los hinchas. La euforia se hizo masiva y el apoyo siempre incondicional simplemente desbordó cuando desde las ventanas la selección recibía el cariño de sus fieles. Los cánticos no pararon con los seleccionados ya dentro del hotel. La ilusión del hincha es clara: hacer historia esta vez en Santiago. Sin embargo, no todas serían buenas vibras, ya que, como se supo ayer, el defensa del AEK de Atenas, Alexander Callens, y el volante del Celta de Vigo, Renato Tapia, no viajaron a Chile por problemas físicos, decisión algo discutida por el técnico nacional Juan Reynoso. Así lo confirmó el mismo entrenador de la Bicolor en conferencia de prensa, donde se le notó algo fastidiado. Y en cuanto a Renato y Alexander, lo que corresponde es que se hayan enterado el club de lo que pasó. Obviamente solo es un aviso, ellos siguen con nosotros hasta el martes próximo. Ellos van a ir a Videna como pasó ayer y lo van a hacer hoy, hacer la rehabilitación en 2-3 sesiones, y nos reciben en el hotel el día viernes que llegamos a cenar. No están desconvocados, pero sí correspondía darles el escenario completo a sus clubes, porque como bien dices, sintió una fatiga Alexander a mitad de tiempo. Intentaron ahí entre los rehabilitadores, etcétera. Entró al segundo, jugó 15, se le volvió a cargar, salió. Lo mismo pasó con Renato, sintió una molestia un par de días antes del último partido con Getafe. No entró. Y cuando llegaron a Lima, de acuerdo a las molestias, como pasa con todos, porque es un protocolo hoy de la selección, se le hizo la resonancia correspondiente y apareció esa famosa fatiga, que nadie ya la cree. Y bueno, creímos convenientes que se quedaran en Lima acelerando el proceso de recuperación. Dios quiera puedan llegar al próximo martes, que es un poco la inversión que estamos haciendo. Sí, o sea, más que sorprendido por lo de Renato y lo de Alexander, yo aún más sorprendido por la forma como se especula, ¿no? Es increíble. La ausencia de la OSO obedece que llegaron lesionados, los descartamos con una resonancia y nosotros priorizamos hoy la recuperación de los jóvenes. El hecho de quedarse en Lima nos asegura de 8 a 10 sesiones de rehabilitación. Viajando, esas sesiones viajaban a 3 o 4. Nada más. Siguiente pregunta, ATV. Profesor, muy buenos días. Hola, acá. No, que
sus colegas son demasiado y me parece que no respetan los tiempos. Era para iniciar 11:30 y creo que todos nos merecemos el respeto para iniciar 11:30 y no estar como un mercado poniendo las cámaras, poniendo los micrófonos. Por lo menos en Perú intentamos hacerlo a la hora. Lo que preocupa de todo esto es que el Pulpo ha sido fundamental en el esquema táctico del técnico nacional Juan Reynoso, siendo figura en el segundo tiempo ante Paraguay en su Celeste y de local contra Brasil, en ambas ocasiones jugando como defensa central. Es por esto que su ausencia contra los mapochos se sentirá. Lo de Alexander Callens es también una ausencia que se va a sentir, pero entre las variantes en esa zona del campo, tampoco es que nos vamos a volver locos, ya que con la vuelta de Carlos Zambrano y lo mostrado por Abraham en la fecha doble pasada, no nos hace preocupar demasiado. Sin embargo, otras interrogantes que aqueja a los fanáticos de la blanquirroja es si el danés peruano Oliverson debutará con la camiseta de la bicolor contra Chile. Si bien la respuesta definitiva la tiene el técnico Juan Reynoso, podemos ir analizando su posible inclusión dentro de los 23 jugadores convocados al partido contra Chile, ya que viajaron 29 futbolistas y se quedarán afuera 6 que podrían ser un lateral por cada lado. Gilmar Lora y Nilson Loyola son los que todos apuntan. Otro marginado sería Franco Sanlato junto a Jairo Concha o Piero Quispe. Arriba ten apuntan a un delantero que puede ser Santiago Ormeño o Fabricio Roca. Hasta allí serían 5 descartados. El sexto estaría entre Oliver Sun, Joao Grimaldo o André Carrillo, que según dicen estaría en óptimas condiciones. No por nada viajó y no se quedó en Lima como Tapia o Calis. Pero será considerado. La confirmación la trae el propio Juan Reynoso en conferencia de prensa. Sorprende la recuperación de André. Lo más probable es que esté contra Chile. Se darán cuenta mañana cuántos minutos, pero lo más probable es que esté. Visto esto, al parecer, la culebra será incluido entre los 23 convocados al partido contra Chile, por lo que el danés peruano tendría que esperar al partido contra la Argentina en Lima, porque pensar en sacar a Joao Grimaldo es difícil, salvo que sus molestias en su rodilla le resten posibilidades de jugar contra los mapochos. Dicho todo esto, el equipo titular quedaría de la siguiente manera, con Pedro Gales en el arco, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abraham y Miguel Trauco en la defensa, Pedro Aquino junto a Yoshimar Ritún en la piñal de volantes, más adelantados Luis Advíncula por derecha, Christopher González por izquierda, André Carrillo por el medio y Pablo Guerrero como punta de lanza. Esperando a lo que traje el cabezón esta tarde noche en Chile, donde lo de Santa María, Peña, Reina o Polo también podrían ser incluidos en el esquema inicial, más que todo por su experiencia en selección previa, en desmedro de la juventud y velocidad de Franco Sanlato, Piero Quispe o Joao Grimaldo. Veremos qué equipo manda a Juan Reynoso al Monumental del Colo-Colo en búsqueda de los 3 puntos inéditos en Santiago, porque la esperanza es lo último que se pierde. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!